de la señora Clarita Ciampa de Coracora, que se ha encargado de lograr, como altarera, de poder dejar el local prácticamente muy hermoso para recibir y dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Y ya está con nosotros también nuestra alférez, esas fuertes palmas para la señora Lucy León Ramos y su nieto Iker Pérez. Ya están listos, estamos ya esperando al reverendo padre para dar inicio a la solemne misa. Toño de Llancán, ¿verdad? Esta vez ha caído junto con San Pedro y San Pablo. Nota mi voz, hay muchas celebraciones. El año pasado esperé un ratito, ahora me han esperado un ratito ustedes, pero es porque hay muchas celebraciones por San Pedro y San Pablo, pues. Ya otros años no se... Como verdaderos cristianos de esta celebración, comencemos pidiendo perdón al Señor por los pecados que solemos cometer. Aliento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los... Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: vamos a él con toda nuestra fe. Actúa él. Por todos vuestros amigos y familiares que han compartido esta fe con ustedes y ya están al lado del Señor, que se les abran las puertas del paraíso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra hermana alférez, Lucy León Ramos, y su nieto Iker Pérez. También la hermanita que te acompaña, también, ¿no? Ah, su hija, ah, caramba, con tiempo. Que a ustedes de manera muy, muy especial este año, por intercesión de San Antonio, pues, les bendiga el Señor. Por ustedes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Finalmente, para que todos nosotros que estamos hoy aquí, unidos en la fe y en el amor, nos reunamos también en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Mis hermanos, le decimos a Cristo sacramentado. El Señor con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. 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 Déjame sentir fuego de tu amor aquí en mi corazón. Fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transitoria de la Asociación San Antonio de Llancama, en nombre de Benito Juárez, Miguel Juárez, la más cordial bienvenida. Hoy estamos celebrando nuestra fiesta patronal en honor a San Antonio de Llancama. Y nuestras cordiales felicitaciones y saludos, y vamos a recibir con fuertes palmas a nuestra alférez, la señora Lucy León Ramos y su nieto Iker Pérez. Que suene la palma, señoras y señores, porque hoy es fraterno para esta extraordinaria dama institucionalista como es Lucy León Ramos, que está pasando su cargo como alférez, y lo acompaña nada menos nuestra altarera,
Hoy queremos saludar y felicitar también a nuestra altarera, la señora Clarita Cianca de Colacó, de esa fuerte palma para esta extraordinaria dama, quien hoy se ha encargado del arreglo del altar. Gracias, Clarita Cianca, a través de la Asociación Fraternal 11 Amigos de Coracora. Y sabemos que conjuntamente con Aurora Neira, nuestra artista Suma Guarni, que se ha encargado de vestir al santo, hoy está con un traje amarillo. Realmente la felicitamos a Aurorita, que estuvo temprano, pero como tiene muchos compromisos, seguramente... Gracias.
Y que suenen las palmas de esta entrada triunfal para Víctor Ramírez Castañeda, esposa e hijo, con sus famosos danzantes. Hacen su recibimiento, nada menos que suenen las palmas para nuestro San Antonio de Llancama. Y vamos, mientras vamos a volver el riquísimo almuerzo ofrecido por nuestra Tere Luz y León, vamos a poder apreciar a estos maravillosos danzantes de tijeras, los patacas de Andamarca. A ver, maestro, prepare el arpa y el violín, por favor, maestro de sonido, arpa y violín para los danzantes de tijeras. Mientras ellos ya se preparan, ahí vemos a Víctor Ramírez. Ahí está, nada menos, acompañado de los familiares, porque ya estamos celebrando nuestra gente. Diego Mendoza estará deleitándonos con lo mejor de su vida. Queridos amigos, compañeros y mis compadres, mis hermanos y mis sobrinos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Gracias al santo San Antonio de Llancama, que muchos conocemos, que somos de allá, de Pahuacho y de Llancama. Muchísimas gracias a todos, mi compadre Jesús Alvarado, acá la señora Clarita Cianga y mi compañera Aurora, que ya estará por llegar. Gracias a la decoración del salón, a mi comadre Aurora y a mi prima Melania, de la Melania Guayaquispe. Y muchísimas gracias, señora Elvira, Silvia Munguía, muchos amigos de Coracora y mis primas, mis hijas, Janet, Yulisa, y mi hermana Claudia, Jimena, que todavía mis otros hermanos están por llegar. Gracias a mi prima Irma, que está ahí y sola está tomando, porque hace rato le digo salud, salud, no llega trago por aquí. Salud. Y acá, pues, ni modo, ¿cómo me voy a olvidar? Miguelito Juárez, el señor Benito, la comisión de fiesta, y acá el señor Víctor, trayendo los danzantes, muchísimas gracias. En nombre de San Antonio de Pama, y acá está mi comadre, ya que no ha venido Amparo, está mi comadre María. Muchísimas gracias, y no tengo más que decir, por acá voy a dar acá a la Thatcher, la que ella, pues, la Thatcher. De ahí mi compadre Jesús Alvarado me está dando las gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias, Lucy León, por haberme permitido adornar este año a San Antonio de Llancama junto con Aurorita Neira, y esperamos la bendición de él para que todos acá que estamos reunidos hoy día acompañándote, Lucy. Como siempre, la amistad entre nosotros, siempre estamos ahí unidas por esa amistad. Y muchísimas gracias, y que San Antonio de Llancama nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, también agradecer que acaba de llegar la señora Rosa León Ramos. Muy tarde, va a pagar multa. Muy tarde ha llegado la señora Rosa León Ramos. Bueno, también agradecer por esta banda a mi hermano Humberto León y a mi cuñada Adela de la Cruz León y a mis sobrinos. Y agradecer también a la presencia del presidente de Pagapausa y al señor Pagapausa. De verdad, estoy recontra nerviosa. Muchísimas gracias. Le cedo a mi compadre Jesús Alvarado. Gracias, comadrita Lucy. Bueno, para mí es un agradecimiento eterno. Caramba, no pensaba compartir este almuerzo tan exquisito. La felicito, comadrita, en primer lugar, y agradecer también a la concurrencia, a tus familiares, y que pues esto siempre se repita cada año. Comadrita, no tengo más palabras como agradecerle, pero un millón de gracias a usted y a todos sus compañeros. Muchas gracias. Bueno,
para decir salud San Antonio de Alcama y salud por los viejitos, o sea, por mis abuelos, que son netos de Alcama, y mi mamá que es alcamina. Yo soy un pahuachina y mitad chumpina, ni modo. Salud. Levantemos el vaso, dice, ¿qué haces afuera? Métete para adentro. Salud. Y la estábamos esta tarde y nos acompañe hasta las últimas consecuencias. Está en su casa, bienvenido y muchas gracias a todos. Hola. Bueno, señores, muchas gracias. En nombre de San Antonio Alcama, nosotros le agradecemos el camino. Digna concurrencia, muy buenas tardes. Queridos amigos, paisanos, todos en general, bienvenido a este local institucional, a cada uno de ustedes, y así mismo reciban el cordial saludo del nombre de la Asociación San Antonio de Alcama, de la cual de la comisión que formamos el señor Miguel Juárez, el que habla. Señores, en primer lugar, yo quiero agradecer a los cargontes, esas personas que han tenido esta voluntad de pasar este cargo en 2014, los cuales ya es un sacrificio, no, pero hay voluntad, esos son devotos de San Antonio. Quiero felicitarlo acá públicamente a la señora Luce León Ramos y a su nieto Ekel Pérez, quien está acompañado en esta oportunidad con la señora Clarita Ciancas, quien ha adornado este local. Asimismo, quiero resaltar a la señora Suma Juarne, Aurora Neira, que desde primeras horas ha estado presente acá. Ellas lo ha vestido a nuestro San Antonio de Padua, patrón del pueblo de Alcama. Esa capa tan linda la ha colocado, la ha puesto inclusive el lugar céntrico. ¿Para qué? Para que nos dé su bendición a cada uno de nosotros. Señores, entonces agradezco a ese cargón, a la señora Lucy y a la señora Clarita y a la señora Aurora Negra, quien las tres han hecho esta realidad. Y gracias también, señora, por el almuerzo, que ha estado tan rico el almuerzo, y todos yo sé que hemos quedado contentos. Bueno, así mismo, por otro lado, quiero agradecer a Víctor Ramírez, a su esposa e hijos, quien ha traído estos danzantes de tijera de Huataca, de Andamarca, para que nos deleite un rato y para que así recordar a nuestro San Antonio, los cuales han rendido ya homenaje acá a San Antonio. Señores, también quiero agradecer la presencia de los dirigentes institucionales del Power del Salazar y Perinacochas. Asimismo, también vamos, salud con Lucy León, al Pérez 2014, y con esa mesa de honor que conforman los grandes amigos y familiares. Gracias, Lucy León Ramos, al Pérez 2014, con su nieto Iker Pérez, nuestro mayor.
nuestro mayor danzante de tijera, agradeciéndole en nombre de la comisión de nuestro amigo Benito Juárez y Miguel Juárez Benítez, San Antonio de Yancama. Bueno, hermanos y yancaminos, muchas gracias por un pequeño aporto que estoy brindando a el devoto de San Antonio, y también le gusta la danzante tijera, nuestras costumbres ancestrales. Entonces, señores, acá tenemos la presencia de la señora Beatriz Cáceres, que está entrando de cargo para el próximo año, el 2015, de mayor de danzantes. Muchas gracias, señora Beatriz, y también Wilichaca, muchas gracias por la presencia de la señora. Bueno, buenas tardes con toda la concurrencia. Yo soy Elvira Molina, del pueblo de Sequeyo, distrito de Macabamba. Muy amiga de Miguelito Juárez, un hombre trabajador, un hombre institucionalista, que va de la mano con todos los pueblos, con los artistas. Y yo pienso que es un deber acompañarlo en estos cargos de su hermoso pueblo que tanto ama y tanto quiere. Y yo me he ofrecido para ser altarera, viendo la hermosura que ha hecho la señora Clarita, y bueno, trataré de imitarla, Clarita. Nyo apa kuliah kucai lah, nyo apa
chayga, potes chayga. Son bueno copi, chura ya yatal. Brazo yo copi, cuchara yatal. Son bueno copi, cuchara yatal. Brazo yo copi, chura ya yatal. Cariño para mi compadre Félix Álvarez y esposa Cristina Farfán Morivacaico, toda la vida